y alabanza. Te pedimos que en esta mañana, tú que nos has dado el sol, que ahora lo podamos aprovechar para el bien de tu creación, que nos asegures las relaciones justas contigo, con los demás y con la creación. Y qué mejor con este recurso natural que tú mismo has tenido a bien concedernos. Te pedimos que en esta mañana bendigas al Perú en nombre de nuestro presidente y de todas nuestras autoridades, y que su función y su misión esté en bien de los más pobres y necesitados. Concede a nuestro país las bendiciones y gracias que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se va a proceder al corte de la cinta, dando por inaugurado esta central solar fotovoltaica en las Pampas del Hospicio, en la región Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. Se ha procedido ya al corte de cinta y la banda del ejército peruano realiza un toque de diana, expresando la alegría que tiene la gente también de poder contar ahora con esta central fotovoltaica que va a generar electricidad a más de 70.000 viviendas, considerando también la planta de Tacna. Esta central de Moquegua va a beneficiar a 36.000 viviendas y también va El mandatario ha tenido un breve diálogo con los pobladores que le hacen llegar diversos pedidos. Él ya ha manifestado también durante su discurso respecto a los grandes proyectos que requiere Moquegua, como el hospital regional, los proyectos de conectividad y también los proyectos que permitirán ampliar la frontera agrícola, que son proyectos complementarios para el desarrollo de la región Moquegua. Continuaremos nosotros caminando ya con el presidente para la ubicación donde se encuentra la placa recordatoria y donde el mandatario también tendrá la oportunidad de tomarse la foto oficial para el recuerdo. El jefe de Estado camina acompañado por los miembros del directorio de la empresa responsable de la construcción de esta planta fotovoltaica y quienes le hacen la explicación de todas las características de esta planta solar. Bueno, vamos a continuar conversando con Christopher Aitín, que es el director de construcción, para que nos explique ahora ya, aterrizando un poco, ¿cuál es el beneficio y las ventajas de esta planta para el poblador, para el usuario final? Pues la principal ventaja es que el sol, a diferencia del petróleo o el resto de combustibles fósiles, es una energía que es, como su propio nombre indica, renovable. Es decir, no dependemos en este caso de la cara extracción del crudo, no dependemos tampoco de, no estamos expuestos a las en este caso, posibles desviaciones que pueda tener el mercado energético, sino que al final el sol es un recurso natural que, como bien ha dicho el presidente, sale todos los días y podemos disfrutar y disponer de él cada día para generar electricidad de forma gratuita. Ahora, ¿estos paneles siguen el curso del sol? Sí. ¿Del este al oeste? Exacto. Están dotados de un dispositivo de seguimiento, la estructura. Entonces, lo que hace es que el panel, desde que el sol sale por la mañana a través de un programa, de un autómata, hace un movimiento este-oeste y va haciendo el seguimiento natural del sol.
de manera que nos proporciona hasta un 21% más de ganancia frente a lo que sería instalar este tipo de paneles en una instalación fija, en una estructura fija sin seguimiento. Ahora, estos paneles para energía de la magnitud que tenemos para esta central, pero también hay paneles de esta característica para domicilios de manera directa para que los beneficiarios puedan tenerlo. Sí, también hay instalaciones que en vez de estar conectadas al sistema eléctrico, a la red, están conectadas directamente a las viviendas de los particulares, de manera que ellos mismos pueden generar electricidad en sus propias viviendas. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar nosotros con la transmisión. En estos momentos ya el mandatario ha llegado hacia el lugar donde está ubicada la placa recordatoria, donde el mandatario va a poder develarlo junto al ministro de Energía y Minas y el presidente regional de Moquegua. El mandatario ya ha procedido a la develación de esta importante planta que va a generar 20 megavatios de energía. Vamos a tratar de acercarnos al mandatario para... Aquí va a participar en la foto oficial con los trabajadores y miembros del directorio de la empresa. El mandatario saluda a los trabajadores que han hecho posible, trabajadores sobre todo de la región, que es lo que ha destacado el ministro de Energía y Minas, ¿no? Que la inversión privada extranjera pueda generar empleo digno, generar oportunidades de desarrollo para la población local, y este es el resultado, porque esta central ha sido construida con mano de obra peruana, ha sido instalada con el apoyo de los trabajadores de Moquegua. Lo mismo ocurrió en la central que se inauguró en Tacna, y también va a permitir que la cadena de valor que genera esta central incluya a más peruanos en la posibilidad de tener un empleo digno. Como hemos escuchado al director de construcción de esta planta, a Christopher Atassi, él ha manifestado pues que estos paneles están implementados con un dispositivo que permite seguir al sol desde el momento del amanecer hasta el último rayo solar que puede llegar al atardecer. Estos paneles tienen unos cabezales giratorios que siguen los rayos del sol y aprovechan al máximo la recarga de energía de los para cada uno de los paneles. El mandatario continúa participando en la foto oficial. Vamos a tratar de conversar con él si que es posible, porque también entendemos que tiene una recargada agenda en la ciudad capital. ¡Siéntate! Hay mucha expectativa también de la prensa local por llevar las imágenes y el registro del presidente. 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 Presidente, estamos en directo para TV Perú. Va a tomarse una foto. Va a tomarse una foto antes de continuar con el diálogo o iniciar el diálogo con la prensa que ha venido hasta este lugar. Para comer. Presidente, el país lidera la energía fotovoltaica o la captación de energía fotovoltaica a nivel latinoamericano. Así es, hoy día tenemos una importante base de nuestra seguridad energética en el área de la energía fotovoltaica, que son los paneles solares. Vamos a alcanzar los 100 megas producción de energía renovable a través de los paneles solares. Ese es un reto importante porque eso nos pone en el primer lugar de producción de energía de esta naturaleza en Latinoamérica. Y además de esto, con esta planta que inauguramos en Moquegua, permite abastecer a la población de Moquegua, toda la región Moquegua, de electricidad, y permite descongestionar todo el sistema central. Además de esto, es una energía renovable, una energía limpia, y que nos permite ir descongestionando lo que es la energía del diésel, y necesitamos hoy día establecer políticas para poder abaratar también el costo de la energía.
este tipo de proyectos? Presidente, ahora también son 5.000 hectáreas de estas pampas de auspicios. Se están aprovechando 123. ¿Se iniciarán ya los perfiles para poder ampliar esta planta? Por supuesto, la idea es ampliar más la producción de energía renovable, de igual manera otras formas de energía como es la energía eólica y masificar el uso del gas. En el caso de la masificación del uso del gas, estamos implantando también en Tacna y en Moquegua lo que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que nos permite subsidiar el balón de gas con un bono de 16 soles para las familias más pobres. Y además seguimos trabajando para la construcción del gasoducto del sur y la industrialización del gas en la zona sur del país. Presidente, un tema importante es que no solamente esto genera la llegada de energía a las zonas donde antes no existía, sino que también genera una cadena de valor generando trabajo y empleo para más peruanos. Bueno, efectivamente aquí tenemos trabajadores peruanos, la mayor parte son peruanos. Tenemos la construcción de las plantas donde se hace el seguimiento a la producción de la energía, donde se administra el traspaso de la energía a la subestación. Son tecnología peruana. Presidente, ¿cuándo va a solucionar la pesca en el puerto de Hilo? La chubeta se está yendo para Chile, no hay presencia peruana en la Marina de Guerra en la frontera. Su partido es nacionalista. ¿Cuándo va a dar esta solución, presidente? A ver, primero creo que somos el partido, y personalmente yo soy una de las personas que ha liderado siempre la soberanía nacional, la independencia del país, el fortalecimiento del país. En el tema de la Marina de Guerra, la Marina está actuando profesionalmente. Hoy día estamos llevando un contencioso limítrofe con Chile en La Haya, y que hay que actuar con prudencia, incluyendo los medios de prensa. Y en segundo lugar, en el tema de pesca, nosotros reconocemos el sacrificio de los pequeños pescadores, pero también reconocemos la irresponsabilidad y la corrupción de grandes empresas que han depredado la anchoveta. Si no hay anchoveta, es porque han depredado la anchoveta. Y ese juego o la muletilla de decir que se va para Chile y que es para los chilenos, pues suena un poco trillado y ya falta de sentido, porque el gobierno no está... no tiene ningún interés en fortalecer a Chile, porque esa no es su tarea. Nosotros tenemos una tarea patriótica, de defender los intereses nacionales. Por eso, creo que es bueno que ustedes me dejen responder. Por eso hay que entender que hoy día la irresponsabilidad de la gran pesca ha depredado la anchoveta. Por eso es que de la cuota de anchoveta que se dio el año pasado, ahora ha disminuido a menos de la mitad, porque no hay anchoveta, ha sido depredada. O bien la cosechaban en el mar, la pescaban, y después la estaban botando porque habían hecho pesca juvenil. Y para que no los multen en la costa, las han botado a alta mar. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Que la anchoveta peruana está en un peligro de extinción, así como sucedió con otras especies, que la voracidad de las grandes empresas pesqueras han destruido la biomasa marina. Y esto afecta al gobierno, afecta a los pescadores artesanales, que efectivamente no tienen pescado. Entonces, lo que tenemos que trabajar es una política en la cual todos actúen con responsabilidad. Y el gobierno está actuando con responsabilidad, tomando en cuenta la morfología del zócalo continental, tomando en cuenta la situación del sur. Por eso es que hay decretos que se han venido expidiendo para el sur. Y por eso es que la ministra de Pesquería ha venido en varias oportunidades a hablar con los pescadores y seguirá hablando, buscando la solución definitiva, una solución que no sea de corto plazo, que no sea de un mes, una semana, sino que sea una política de Estado, la defensa de la pesca, y que el Perú se vuelva a convertir en una potencia pesquera, y no solamente en quemar anchoveta para alimentar animales en otros países del mundo, cuando tenemos que alimentar con la anchoveta a nuestros hijos. Así que todos tenemos que defender la anchoveta. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido el presidente de la República, Ollantumala Lattazo, al término de la ceremonia de inauguración de esta planta fotovoltaica ubicado en las Pampas de Auspicio, en el kilómetro 1190 de la carretera Panamericana Sur, en la región Moquegua. El mandatario ha señalado que se va a complementar este trabajo. Actualmente esta central tiene 123 hectáreas de extensión
pero la totalidad de estas pampas son de 5.000 hectáreas que se van a iniciar los estudios para complementar y ampliar la capacidad de captar esta energía solar.